Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo, sobre todo porque detrás de cada uno de los productos que nosotros avalamos con esta iniciativa, pues está el esfuerzo de los pescadores, de los agricultores, de los ganaderos. Y lo que hemos hecho es trasladar ese conocimiento y ese esfuerzo de la agricultura, de la ganadería, a través de un elemento clave para nosotros, que es la gastronomía. Entonces unimos gastronomía, los productos locales, con el elemento diferenciador de nuestro municipio para potenciar un modelo de turismo unido al territorio, sostenible, y que marque las diferencias sobre el modelo clásico de turismo que tenemos en Tenerife. Entonces esa ha sido la gran apuesta que hemos realizado con traer Arico a Fitur, una puerta importante desde el punto de vista internacional, nacional y también el ámbito local. Bueno, ha sido una agenda bastante intensa, sobre todo porque hemos cerrado reuniones, acuerdos con distintos sectores estratégicos para impulsar nuestro municipio. Hemos tenido desde reuniones con departamentos del Ministerio de Agricultura y Pesca, como es el tema de los productos de España, o la red de senderos también a nivel nacional, que son elementos importantes para dinamizar el modelo de turismo de nuestro municipio. También hemos mantenido reuniones con distintos sectores del turismo, empresas dedicadas al sector turístico, y luego también hemos intercambiado experiencias con distintas administraciones públicas, de las que también hemos venido. Es la primera vez que viene Arico a Fitur. Hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo experiencias productivas para nuestro municipio. Hemos también colocado en el metro de Madrid, en muchísimas de las estaciones del metro, un cartel para divulgar los valores patrimoniales de nuestro municipio, el valor importante que tiene la agricultura ecológica, el potencial de nuestro municipio, y dar a conocer eso que nosotros creemos que es el elemento clave de Arico, que es la sostenibilidad, el creer en que se puede desarrollar un modelo de turismo alternativo basado en el conocimiento cultural de nuestra gente, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, las personas que se dedican a la pesca. Yo creo que es la innovación que hemos apostado nosotros desde nuestro municipio para desarrollar este nuevo modelo de turístico que yo creo que necesita la isla de Tenerife, y porque apuesta decididamente el municipio de Arico. Yo creo que hemos sido valientes al realizar una apuesta de comunicación, de dar a conocer, primero con una campaña importante que se llama Arico Rincones por Descubrir, todos aquellos valores paisajísticos que tenía nuestro municipio. Y en torno a esos valores paisajísticos, pues hemos dado también a conocer campañas concretas, por ejemplo, el tema de la zona de Tajao, un lugar de pesca tradicional con una cofradía que tiene un compromiso real también por la pesca artesanal, de la cual viven en torno a 12 familias, 12 restaurantes de nuestro municipio. Ese concreto el tema de Tajao, pero también hemos impulsado otras campañas distintas en torno al eje por Isdabona, Abades, Tajao, para dinamizar toda la zona de la costa, y luego al mismo tiempo hemos apoyado también la zona de medianía. Hay que tener en cuenta que nuestro municipio no tiene esas grandes plantas, no tenemos una planta hotelera, pero sin embargo tenemos una red importante de casas de turismo vacacional, de casas de turismo rural, algunas de ellas que han sido reconocidas a nivel internacional como una de las mejores casas de turismo rural a nivel de toda España. Entonces, esa singularidad de nuestro municipio creemos también que es lo que ha hecho que durante estos años, pues, que se note la campaña y la apuesta decidida, sin ningún tipo de reparos ni sin perjuicio de ningún tipo. Es decir, hay que apostar por dar a conocer el municipio, por invertir en comunicación, porque creemos que Arico se debe sentir orgulloso, sobre todo de sus enormes valores patrimoniales, de sus recursos, de su biodiversidad y sobre todo del gran esfuerzo que hace la gente de nuestro municipio en la agricultura, en la pesca, durante muchísimos años, que ha logrado que nuestro municipio en estos momentos sea un municipio importante en la agricultura y también muy importante en cuanto a la agricultura ecológica. Sí, nosotros tenemos nuestras playas, pero sí es cierto que no es el elemento fuerte de nuestras playas. Tenemos también zonas de escalada, tenemos zonas de submarinismo, pero realmente lo que intentamos crear, que es sobre todo lo que estamos intentando hacer en Fitur, crear un marco, un modelo turístico distinto, singular para nuestro municipio, que marque una referencia y que cubre un espacio que creemos que existe y además que hay una demanda importante de turismo sostenible, respetuoso con el medio ambiente. Además que nosotros como conocemos perfectamente la isla de Tenerife, somos un municipio que está enormemente comprometido y es enormemente solidario con la isla de Tenerife, porque albergamos un vertedero, que tenemos en cuenta que
gestiona los residuos de toda la isla y también albergamos la mayor planta de energía renovable. O sea, creemos que son elementos sobre los que tenemos que seguir hablando, pero que son elementos también en positivo que al final convierten al municipio en una referencia desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y tenemos que ir y ahondar por ahí porque yo creo que es el futuro para generar empleo, generar economía verde y desarrollar y modernizar el municipio de Arico. Sí, es cierto. Tenemos la única bodega submarina que está, creo que son a 12 metros de profundidad, que está creada y promocionada por personas que practican el submarinismo y que además les gusta el vino. Y además también tenemos buenas bodegas con buenos vinos, vinos con denominación de origen, que tienen vinos tintos, blancos, afrutados, tenemos una amplia gama de vinos que además también son referencia a nivel, incluso premiados a nivel nacional, junto con, por ejemplo, con el aceite de oliva, que es otro producto también importante que ha sido reconocido a nivel nacional por uno de los productos diferenciados del resto. Exactamente, o sea, vino de Cumbres Abona, el aceite también se produce en Cumbres Abona, son empresas locales que generan empleo, entonces nosotros aquí estamos para ayudar y apoyar, ir de la mano de esos productores locales y creemos y nos sentimos enormemente, repito, orgullosos de esa labor que hace nuestra gente, porque eso yo creo que es el camino de futuro por el que debemos de caminar para poner a Arico en el lugar que le corresponde. Bueno, pues estamos por primera vez este año en Fitur, es una experiencia innovadora y ahora concretamente estamos en el Instituto Culinario MOM, aquí en Madrid, en Serrano, un lugar excepcional de referencia, de formación, bueno, referencia en la formación en restauración en hostelería, donde vamos a tener una acción, yo creo, diferente, distinta. Vamos a hacer un menú con productos locales de nuestro municipio, con productos ecológicos, con nuestro aceite, el mejor aceite de Canarias, nuestros vinos, mieles, esas mieles tan destacadas que tenemos en nuestro municipio, como por ejemplo la miel de Tajinaste, y evidentemente la seña de identidad de esta campaña gastronómica de Arico Saber y Sabor, que son los productos ecológicos de nuestra huerta ariquera, ¿no? Yo creo que es un pasito más el que hemos dado estando en Fitur, y esta acción yo creo que es rompedora, porque contamos con una persona excepcional como es Clara Villalón, que es, bueno, experta en cocina especialmente, ¿no? Chef, concursante de la primera edición de MasterChef e influencer gastronómica. Yo creo que hemos buscado diferenciarnos a nivel insular y, por qué no decirlo, también de Canarias, haciendo una acción en uno de los mejores lugares de Madrid y evidentemente de toda España. Hemos dado el paso, ¿no? Nosotros justo después de la pandemia 2021 empezábamos con Arico Rincones por Descubrir, una campaña que entendíamos que era clave, ¿no? Justo después de la pandemia para reactivar la actividad turística del municipio. Fue un éxito, esa campaña ha pasado a ser la línea estratégica de nuestro municipio y teníamos el objetivo desde hace tiempo, ya desde el año pasado, pero queríamos estar en Fitur con un proyecto más sólido y por eso hemos venido con la seña de identidad gastronómica y también, y eso ya lo desarrollaremos especialmente mañana, el turismo activo, el deporte, ¿no? Tenemos uno de los mejores puntos de escalada de Europa en nuestro municipio, en nuestros barrancos. Tenemos también tres de los puntos de buceo más interesantes de la isla de Tenerife y evidentemente somos un destino también muy interesante para el cicloturismo. Es decir, cualquier persona que venga a nuestro municipio, yo llevo diciendo bastante tiempo que con que uno de cada 10 turistas que visita la isla de Tenerife pare en Arico, coma entajado nuestra pesca tradicional, seguro que va a volver a repetir, y si encima le gusta el deporte, pues va a poder bajar esa comida excepcional en un entorno natural como es el nuestro. Bueno, pues esta noche vamos a degustar, empezando por la fruta y verdura ecológica de nuestro municipio. Luego vamos a tener el queso de la quesería Majuca, que sería Olla del Cura, el almogrote de la quesería Olla del Cura, las mieles de Abona, que es elaborado por nuestros apicultores de Arico. Hemos traído una miel de Tajinaste y una miel de multifloral de altura, de montaña. Hemos traído los vinos de la bodega comarcal, la bodega Cumbres de Abona, hemos traído un testamento Malvasía seco, que es con el que estamos degustando ahora los entrantes, un flor de chasna tinto
barrica, que es un monovarietal de la variedad Syrah, 4 meses en barrica de roble francés y roble americano. Y luego, para finalizar con el postre, vamos a tener un flor de chasna naturalmente dulce blanco, que es de listán blanco y con uva pacificada. Y luego todo esto también acompañado, los platos y los entrantes, con aceite de oliva virgen extra o leoteide de nuestro municipio, galardonada de Cumbres de Abona también, galardonada a nivel insular, nacional e internacional. Hemos tenido muchos premios a nivel internacional también.